Amigos, seguimos de vuelta en el programa y en esta oportunidad tengo la grata visita del director de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua, nada más que el señor Jorge Benítez Agüero. ¿Cómo está? Bienvenido a Enlace Nacional. Muchas gracias. Bueno, con usted hablaremos un poco sobre el Plan Nacional de Recursos Hídricos del Perú, pero primero, ¿cuál es la finalidad de la ANA, la Autoridad Nacional del Agua? Sí, la Autoridad Nacional del Agua es la entidad rectora en materia de recursos hídricos en nuestro país. Su función es básicamente dar políticas y dar normas para la gestión adecuada del recurso hídrico a nivel nacional. ¿Cómo así? Bueno, a través de instrumentos de gestión, ¿no? Empezaría señalando, por ejemplo, que la Autoridad Nacional del Agua tiene una política. Esa política se denomina política y estrategia de recursos hídricos, ¿no? ¿Garantizar que los recursos hídricos llegue a toda la población o no? Exactamente. Tenemos que garantizar que el recurso llegue en cantidad adecuada, en calidad adecuada y oportunamente. Ustedes entonces trabajan directamente desde las fuentes, digamos, tratando de llevar estas aguas de estas fuentes para ya distribuirlas o, bueno, próximamente en coordinación con los municipios locales, regionales, la construcción de reservorios para que la población tenga agua ya saludable, pues. Claro, nosotros entendemos nuestra intervención únicamente en la fuente, es decir, los recursos de agua antes que ese recurso se convierta en un servicio de agua potable o de saneamiento o lo que fuera, ¿no? Trabajamos el recurso hídrico en la fuente de los mismos, ¿no? Y para ello ustedes están trabajando en un documento que se llama el Plan Nacional de Recursos Hídricos del Perú, ¿es así? ¿Hace cuánto tiempo se ha creado este documento, se ha escrito este documento? El Plan Nacional de Recursos Hídricos es un plan que hemos empezado este año, el 2013, ¿no? Está previsto su culminación en 18 meses, es decir, que en el mes de julio del 2013 tendremos el Plan Nacional de Recursos Hídricos, que es un plan que servirá para que los gobiernos regionales, las municipalidades, la población en general, disponga de la información de la disponibilidad del agua, ¿no? Y puedan manejar la demanda del agua en su territorio. Por ejemplo, ¿ya tienen casos concretos? El Plan Nacional, como le digo, es un proceso que hemos empezado este año y debe terminar en julio del próximo año. Entonces, hasta julio del año 2013 no tenemos el producto final, pero lo estamos trabajando. Pero digamos, ¿nunca antes había existido un Plan Nacional de Recursos Hídricos? Históricamente, nuestro país tenía una ley antigua que ha sido derogada el año 2009. Era la famosa... ¿En qué consistía? Era la Ley General del Agua, ¿no? Hoy tenemos la ley que se llama la Ley de Recursos Hídricos. Con la Ley General del Agua, en el año 1978 teníamos un Plan Nacional de Recursos Hídricos. Ese plan no se implementó realmente, ¿no? Y de tal suerte que podemos decir que recién ahora, con la nueva Ley de Recursos Hídricos, tendríamos realmente un Plan Nacional de Recursos Hídricos. Entonces, con este plan que se está trabajando, bueno, los gobiernos locales y regionales van a tener la facilidad de poder cómo administrar el agua o los recursos hídricos. Exactamente. Lo que el plan, además de hacer los balances de agua en las cuencas, lo que va a significar es que cada uno de los gobiernos regionales, las municipalidades, van a tener un instrumento de planificación del agua en su ámbito y va a servir como un marco de referencia para sus planes de gestión en su ámbito. Es decir, que después de este plan nacional vamos a trabajar con los gobiernos regionales y con los municipios otro plan que se llama Plan de Gestión de las Cuencas, pero en escalas más pequeñas. De tal suerte que el Plan Nacional es un instrumento que norma o va a normar los planes de gestión a nivel local o a nivel regional. Me habla de planes de gestión de cuenca y lo relaciono justamente con este conflicto que se está desarrollando en Cajamarca, por ejemplo, con el conflicto de minero de Conga. ¿Ustedes, por ejemplo, han tenido algún planteamiento en ese aspecto? Porque decía la gente justamente que se están afectando esas cuencas de esta parte del país. Claro, lo que sucede es que nuestro país, como todos sabemos, ¿no es cierto?, está en un proceso de una actividad creciente
por ejemplo, de la actividad extractiva minera, ¿no? Como no tenemos un plan, primero nacional de recursos hídricos, y no tenemos un plan de gestión a nivel de la cuenca, entonces no estamos haciendo las articulaciones de las actividades en esa cuenca. Eso quiere decir que cuando tengamos el plan nacional y cuando tengamos el plan de gestión de la cuenca, por ejemplo, de Cajamarca o de Cusco, donde está... Pero en este caso ya no se puede hacer absolutamente nada. No, absolutamente sí, por supuesto que sí. Habrá un plan a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo. Y en ese plan, las actividades extractivas, por ejemplo, de la minería, tendrán que tomar en cuenta la disponibilidad del agua, la demanda de agua de la población en ese lugar, de tal suerte que esos conflictos que tenemos hoy día, de alguna manera, con los planes que vamos a elaborar, van a disiparse. Pero estas decisiones finales, justamente esto, ¿las va a tomar el Estado, el gobierno central, o son cada gobierno regional o local? No, el gobierno nacional, a través de la Autoridad Nacional del Agua, va a tener un rol preponderante, pero como en todo orden de cosas en nuestro país, no va a haber una sola institución que se encargue de ello, porque eso no tendría legitimidad, sino va a ser el resultado de un consenso de los actores que participan en el tema del agua. ¿Quiénes participan en el tema del agua? Participa el gobierno nacional, participa el gobierno regional o los gobiernos regionales, participan los gobiernos locales o los municipios, deben participar los usuarios del agua, usuarios agrícolas, de domésticos, etc. La gente vinculada. Las comunidades, las comunidades, la sociedad civil, ¿no? De tal manera que todos estos actores que están participando son los que finalmente van a decidir qué hacer cuando tengamos los planes de gestión. Y antes de finalizar, entonces, ¿usted cree que tenemos suficientes recursos hídricos, justamente, bueno, que no todavía están, digamos, como disponibles para el consumo humano? ¿Usted cree que no afecta este tema de lo que estamos viendo, calentamiento global, en ese aspecto? Yo sé que es un tema muy largo, pero sí me lo podría responder. No, le respondo muy concretamente. Dentro de los usos de agua que tiene nuestro país, la cantidad de agua que necesita la población peruana no llega ni al 7% de la demanda total. Entonces, ¿por qué existe tanta gente que no tiene agua? Bueno, es una gran pregunta. No es un problema de cantidad. Es un problema de calidad, es un problema de oportunidad, es un problema de eficiencia del recurso, es decir, se desperdicia mucha agua. Exacto. Es un problema financiero, porque muchas empresas de agua potable o muchos gobiernos locales Estado, no disponen de los recursos para hacer las infraestructuras físicas para agua potable o desagüe, pero no es un problema de la disponibilidad. Hay suficiente agua para uso poblacional. Quizás podríamos discutir en otro momento si hay suficiente agua o no para otros usos como la agricultura, pero para agua, para consumo doméstico, no hay en ningún lugar de nuestro país un problema de cantidad, más bien es un problema de falta de infraestructura, falta de financiamiento, falta de una política efectivamente de incrementar estos servicios y seguramente también el aspecto financiero, ¿no? Esperemos, bueno, que con este Plan Nacional de Recursos Hídricos, ojalá se cumpla para que toda la población, porque ese es un derecho fundamental, tenga agua potable. Eso esperamos también nosotros. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Bien, amigos, estuvimos conversando con Jorge Benítez, director de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua. No se muevan, volvemos con más tras la pausa.